¿Qué te motivó a ser luchador? Bueno, pues esto es, yo creo que todos admiramos de alguna manera a nuestros padres. Yo admiré mucho a mi papá como luchador y como ser humano, pero desde chiquito me gustó la lucha libre y pues era un sueño que yo quería cumplir y pues hay que perseverar siempre ¿Cómo no? y lo logramos. Pero eso lo traigo desde niño. ¿Cuál ha sido el mayor reto de ti en este trabajo a nivel personal? Seguir dándole vida al santo, Ya. dignificado, o sea, dignificar el nombre, no permitir que baje. O sea, mi papá dejó un lugar y el hijo del santo ha logrado mantener ese lugar y ha hecho su propia carrera. Yo creo que eso ha sido lo más difícil. O sea, fuera de luchas y de todo lo que tú me digas, mantener el nombre. Y lo veo aquí con la gente, con la respuesta del público. Estoy celebrando mis 40 años de luchador profesional. Y pues imagínate, 40 años estar arriba, 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 pues no es fácil. Bien Sí. dice el dicho, lo importante no es llegar, sino mantenerse. ¿Qué filosofía has llegado a encontrar como hijo de esta gran leyenda? Creo que en ese sentido, lo más bonito es entender que el hombre que está debajo de esta máscara Sí. es más importante que el Hijo del Santo. Sí. El Hijo del Santo tiene brillo, tiene luz, gracias al Señor Guzmán. Entonces yo valoro mucho a mi persona, ¿me entiendes? Yo me quito esta máscara y ahorita me salgo a la calle y nadie me va a conocer. Y nadie me pide, o sea, soy anónimo para todo el mundo, soy cualquiera. Y eso es trabajar mucho con tu ego. ¿Sí me explico? O sea, yo amo ser el señor Guzmán y cuando hay que ponerse la máscara y darle brillo al Hijo del Santo, aquí estoy. Entonces creo que esa dualidad, el saber manejar, equilibrar, esto hace que no se te suba la fama a la cabeza, que no te sientas mejor que nadie. O sea, tengo los pies y ahorita te los demostré. O sea, a toda la gente la atiendo, les doy sus firmas, me tomo fotos, soy muy accesible, pero porque el señor Guzmán tiene los pies muy, muy bien puestos en el piso. En la experiencia de hacer cómics y una caricatura, ¿qué diferencia has encontrado con lo que has realizado en tu trabajo? Pues va todo ligado, porque todo va alrededor del personaje. Además, yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y yo me enamoré de la carrera porque me encantaba el cine, me encantaban las cámaras de fotografía, el periodismo. Y entonces, de alguna manera, pues van de la mano el santo con el cine, con la televisión, con los medios, con la radio. Y todo lo que he hecho, lo he hecho ejerciendo mi carrera universitaria. Sin querer, a lo mejor, he tenido programa de radio, he escrito en periódicos, he hecho cine. Entonces, creo que mi papá era un hombre muy polifacético también. Hacía cine, hacía historieta, jugaba béisbol cuando lo invitaban a jugar, etcétera. Trabajaba en el Circo Ataide en un tiempo. Hizo muchas cosas y yo también, mientras mientras yo dignifique el personaje, acepto cualquier reto, ¿no? Es lo bonito del personaje que lo puedes ver en cualquier lugar, pero siempre con la seriedad que el personaje representa. ¿Cómo te llegaste a sentir al cumplir 25 años de trayectoria y ahora que tienes 40? Siempre un año más, pues es pues muy agradecido con Dios, con la vida. Y siempre pienso en que mi papá está muy orgulloso de mí, ¿Cómo porque he no? sabido hacer las cosas como él quería que se hicieran. Y esto, por ejemplo, que tú ves, esta tienda Sí. para él hubiera sido un sueño hecho realidad que yo le cumplí, porque él siempre quiso tener un poquito de control sobre su personaje, pero no tuvo el tiempo. Ajá. Y sé que él estaría feliz
de que existiera una tienda con la imagen del santo. Creo que lo más importante son los valores morales que lamentablemente creo que hoy falta mucho a los jóvenes. Sí. A mí me inculcaron mucho el respeto a la gente mayor, la amistad, la lealtad, y todo eso pues me ha hecho un ser humano íntegro. Y en cuestión de lucha, pues creo que mi papá lo que me enseñó es hacer un hombre o un luchador 100% profesional. ¿Cuál ha sido la enseñanza más significativa que te ha dado tu padre? Pues yo creo que pues desde niño, yo creo que, y no mi padre, mis papás, él me decía que si yo veía 20,000 personas o veía 100, yo tenía que entregarme de la misma manera. Y siempre asistir, nunca tirar, eso se le dice tirar la plaza, ¿no? Que no vas. Yo he luchado con dolor de estómago, con dolor de cabeza, con dolor de cuerpo, con el corazón partido. Mi papá se murió el 5 de febrero del 84, era domingo. Sí. Lo hicimos el sepelio fue el lunes. Sí. Y yo el lunes en la noche tenía función en Puebla. Okay. Y el promotor me dijo que si quería que no fuera, que la gente iba a entender. Y le dije, no, yo voy, porque mi papá estaría muy contento, o sea, no le gustaría que no fuera la... Y me fui a Puebla con mi corazón hecho pedacitos, pero pues creo que eso es lo que me enseñó mi papá. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción dentro de tu carrera? Pues cumplir mi sueño de niño. Creo que el forjar una propia historia, porque no me llamo el santo, yo entendí en algún momento, los periodistas me querían poner solamente el santo, pero el hijo del santo ya tenía un camino recorrido. Entonces creo que la mayor satisfacción es que la gente sabe quién es el hijo del santo, independientemente del santo. Y el cariño del público, o sea, aquí no está el santo, está el hijo, y la gente viene a verme a mí. Anoche luché en la arena López Mateos con un lleno hermoso, la gente cariñosa. Entonces, pues es como tu, para un auto la gasolina, pues para nosotros es el cariño, el motor, claro. Siendo alguien muy reconocido en todas partes, ¿cómo fueron tus viajes? Me encanta España, pero por ejemplo, en contraste Japón, por ejemplo, es fascinante la cultura, la gente. Ahorita tuve un compañero japonés aquí conmigo de invitado. Sí. Y yo he ido muchas veces a Japón con él. Y pues cada país te enseña algo, ¿no? Creo que viajar es algo que, si tienes la oportunidad, aunque no sea al extranjero, simplemente en la República Mexicana, cada estado tiene su historia. Entonces yo creo que aprendes mucho de todas las culturas. ¿Qué planes tienes cercanos en tu carrera? Pues hay muchos planes. Luchísticamente yo me estoy ya cuidando mucho, me estoy administrando, porque pues no quiero lastimarme. Claro. Ya no soy un jovencito, entonces todavía me muevo bien y me siento bien, pero creo que ya es momento de poco a poco ir dejando la lucha. Pero quiero hacer cine, quiero hacer, doy conferencias. Entonces, mientras yo pueda seguir activo como el hijo del santo, pues van saliendo proyectos. Si se hace algún evento en Zapotitlán, o sea Tláhuac, ¿con quiénes llegarías a participar? Bueno, no sé si pueda participar porque no estoy viviendo en México. Ah, ok. Estoy viviendo en California ahora. Pero pues yo siempre, sobre todo me gusta luchar con la gente joven. Ah, ok. Porque de alguna manera sé que es la generación que va a quedar cuando yo me vaya. Van a ser la siguiente generación, y para ellos luchar contra mí
es cumplir un sueño, como yo cumplí un sueño cuando luchaba con las grandes leyendas como Mil Máscaras, con el Perro Aguayo. Para mí era un sueño luchar con ellos porque no pude hacerlo con mi papá. ¿Cómo no? Entonces, pues yo con todos los jóvenes que me pongan, ahí estamos. ¿Con qué luchador ha sido más difícil de combatir en tus eventos? Bueno, es que van cambiando, he tenido muchos rivales. Wow. Pero en mi carrera te podría mencionar algunos como Negro Casas, como Eddie Guerrero, como el Perro Aguayo. Sí. Y de los jóvenes actuales, pues está el hijo de Fishman. Pues sabes que hay muchos, muchos rivales. Es que todos quieren quitarme la máscara, entonces imagínate. Hagamos historia. ¿Cómo se inició la mueblería que era de tu padre y qué fue lo que pasó con el terreno en San Lorenzo Texonco? Bueno, la casa de San Lorenzo ahí sigue. Sí. Ahí está la casa, es la, mis papás pues nos heredaron a nosotros, a los 10 hermanos que somos. Uh-huh. Y la mueblería surgió porque mi papá tenía una fábrica de, bueno, puso una fábrica de muebles. Sí. Y empezaron a hacer un tipo de mueble que era como moderno. ¿Sí? Y funcionó muy bien poner los muebles del santo. Okay. Lamentablemente pues mi hermano mayor, que era el encargado, pues dejó morir el negocio. Oh. pero la de los terrenos, las casas de mis padres, pues es herencia que está entre nosotros. Muy bien, perfecto. Pues te agradezco de antemano esta maravillosa entrevista. Sí, y queridos amigos, no se vayan, tenemos más sorpresas adelante. Muchas gracias.